habíamos metido una operación binaria en este punto, y podemos ver que el precio se nos está regresando. ¿Por qué? Porque ya lleva el precio, ya lleva demasiado tiempo, ya lleva bastante tiempo que va subiendo, y va a haber un punto en el que el precio ya no va a seguir subiendo. Entonces hay mucho riesgo. Vamos a cerrar esta operación. Acabo de cerrar la operación binaria. Y sí puede que suba, pero va a ser muy aburrido, va a ser muy cansado. El precio ya lleva subiendo desde mucho tiempo. Desde las 7 de la 6 de la 6 de la tarde hasta acá. Y sí, puede que suba. Puede que siga subiendo, manteniéndose en esos, en ese punto de lateralidad. Por el tamaño de las velas. Son pequeñitas. Se puede seguir subiendo, quedándose aquí lateralizado. Pero le va a costar mucho tiempo. Yo había metido una operación como por acá. No, como por acá la metí. Entonces, la que sí metí hacia la baja fue esta. Volatilidad 10. La metí acá en este punto. Alcista. Esta sí se fue bastante bien el precio. Me voy a un día. Puedo ver que la vela de día se está siendo demasiado grande. Está teniendo demasiado cuerpo. Entonces pues me voy a 5 minutos. Me doy cuenta de la ondulación que puede dejar el precio en este punto. Me voy a un minuto y yo entré en este punto. Yo entré como en este punto. Entré como por acá. Sí, entré como por acá y la cerré como por acá. Y ahorita el precio se está yendo hacia la baja. Está yendo hacia la baja. ¿Hasta dónde puede llegar el precio? No lo sabemos. Vamos a ver si llega como por acá y se lateraliza el precio. Entonces vamos a cerrarla, vamos a ver esa que tanto sube, que tanto puede subir, y vamos a ver esa que tanto puede bajar. Pero ya mi operación, yo ya tomé mi operación ganadora acá, sí, pero yo por eso cerré mi operación. Tabla de operaciones, estoy en esta, la de $6. Estoy probando un nuevo método. Pues vamos a ver qué tanto el precio va. Y ahorita vamos a regresar en unos media hora a ver qué tanto el precio subió. Aquí cometí un error, aquí se me fue una, aquí debía haber metido una antes, acá. Este es volatilidad 75. Voy a gráficas diarios. Me doy cuenta aquí en esta vela de día. O sea, a ver si me deja un movimiento bajista. Creo que le está costando bastante. Inicio de vela de día, que es a las 6 de la tarde. 5 minutos. Me alejo en la temporalidad. Me voy a un minuto y me doy cuenta los impulsos y retrocesos. Desde las 6 de la tarde, impulso, retroceso, impulso. Se ha puesto aquí un nivel de soporte y resistencia, pero veo que le está costando mucho. A ver si sale, qué es lo que estamos haciendo. A ver si el precio llega como por acá. Yo no me percaté, debí haberme seguido el precio y metí mi operación como por acá. Debí haberme esperado a ver si el precio baja un poco. Si se mantiene lateralizado, esperemos que salga de este punto. A ver que el precio salga de este punto. Que se mantiene lateralizado, se mantiene lateralizado como por acá. Y si baja, queremos que baje como por acá. Ahí está. Vamos a ver unos pocos minutos. Además que habíamos visto, vemos que ya se está dando la vuelta, ¿vieron? Esta se está dando la vuelta. Ya se está dando la vuelta. Y la que habíamos metido hacia la baja, igual acá. Aquí se está quedando. Ya no va, que parece que ya no va a seguir bajando. Pero bueno, vamos a ver si esta sigue bajando. A ver qué tanto el precio sigue bajando en este punto. Y ahorita regresamos. Pues aquí que está viendo, monitoreando que el precio no se regrese. Aquí podemos ver.
supuestamente lo... Aquí está, podemos ver el precio. Ya, la verdad que ya la regué, yo entré muy tarde, la voy a cancelar. La voy a cancelar porque ya entré muy tarde, o sea, para que me sirva de lección. Voy a seguir bajando, sí, pero bueno, sí lo voy a dejar. Yo cometí el error de pero bueno. La verdad creo que fuera un poco antes, pero bueno, vamos a esperar que el precio siga bajando. Voy a seguir bajando el precio, pero creo que te digo, tenía como unos cuántos minutos, creo como unos 30 minutos, 20 minutos, ah no, a ver, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, vamos a ver qué tanto el precio puede seguir bajando. Pues sí, como aquí podemos ver, aquí mi error fue que debí haberla metido antes, porque ahorita ya se me está empezando a lateralizar. Sí, ahí está, ya iba a tomar riesgo nuestra operación, así que la dejamos. Aquí podemos ver, en esta, aquí está, bueno, ya el precio se está regresando, y lo bueno es que la cancelamos a tiempo, pues para no correr riesgo. ¿Cuál otra? Ahí está, esta que la habíamos metido acá hacia la alza, igual ya no le tomó mucho tiempo el precio y se está regresando. Otra que la metí hacia la baja, que fue acá, esta la metimos como por acá y ya está, ya no va a seguir bajando, puede que siga bajando, pero ya nosotros ya no procuro ya no hacer nada, y eso es todo lo que yo haría en la noche.